Y aquí tengo la máquina. Lo que hay que hacer es quitar todos estos tornillos. Miren, los de acá, acá, acá. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tornillos. Esto no es tornillo, no hay, pasa nada. Así que, después de quitar todos estos tornillos, muy fácil, los ponemos aquí a un ladito que no se lo vayan a perder. Y solamente es levantar esta tapa, es muy sencillo, miren. ¿Ya? Esto es todo. Aquí tenemos la tapa, aquí tenemos la unidad de almacenamiento. Para poder quitar esta unidad, sí necesitamos hacer otra cosita. Y tenemos que quitar la batería, como la pueden ver. Así que, para quitar la batería, esto está lleno de tornillos, ¿eh? Esta batería sí que le ponen muchos tornillos. Los tornillos de la batería, vamos a intentar ponerlos a un lado, pues algunos no es necesario sacarlos completamente. Como pueden ver, tienen una especie de resortito ahí, quedan como pegaditos, ¿eh? Qué buena cantidad de tornillos, ¿eh? Sí que le ponen tornillos a esto. ¿Cuántos tornillos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos. Ah, que sí, ¿eh? Una buena cantidad. Bueno, solo quieren asegurarse que no se zafe esto, ¿verdad? Que no se quite. Muy bien. Ahora sí, vamos a proceder a quitar estos 4 tornillos. La unidad de almacenamiento está acá. Tiene tornillos acá. 1, 2, 3, 4. Así que procedemos a quitarlos. Ahí está. Esto no es necesario, es lo mismo que la batería, no es necesario quitarlos completamente, ya que tienen una especie de resorte, hay una especie de seguro que pues que queda ahí para evitar que se pierdan. Eso está bien, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí están quitados todos. Ahora vamos a empujar hacia aquel lado. Tiene una especie de cinta aquí, la podemos sacar, miren. Este es para ayudarnos a la hora de que vamos a alar hacia allá. Vamos a ver si esto nos funciona correctamente. Ahí está, ¿eh? Miren. ¿Ven? Solo por eso quitamos la batería, para que nos quede este espacio y podamos jalar hacia aquel lado. ¿Ven ustedes? Y aquí tenemos entonces el almacenamiento. Veo que esta tiene un SanDisk de los buenos, un SSD Plus. Ahora, este es una pequeña, un pequeño case, ¿va? Que sirve para fijar la unidad a la placa. Entonces vamos a quitar estos tornillos, ¿no? 2, 3, 4 tornillos. Estos tornillos es para, como les digo, para poder pues liberar la unidad de almacenamiento. Estos tornillos sí hay que quitarlos completamente. Así que vamos a ver por ahí. Bueno, parece que no, ¿eh? Este parece que no quiere salir. Vamos a ver este otro, a ver qué pasa. Tampoco, quedó ahí pegadito. Muy bien. Pero igual tenemos cuidado por si se zafa. Yo lo pongo acá encima de esta mesa, de este trapo. Porque si se zafa, pues no quiero que... No quiero andarlo buscando por ahí por el piso, ¿verdad? Eso nos atrasa el trabajo. Nos causa un poco de estrés. Y para este trabajo el estrés es muy malo. Está como que muy duro todavía, ¿eh? Significa que tengo que seguir zafando esto. Ok. Nos lo vamos a quitar completamente. Ops. Vamos a quitarlo completamente mejor. Para más seguro. Veo que queda un poco pegadito. Entonces mejor para garantizar que no nos estorbe, lo vamos a quitar. Vamos a forzar el quitar. Aquí, ya llevo dos. Vamos a quitarlo de este lado. Bien. Correcto. Y ahí lo tenemos. Bueno, ahora no hay nada que nos atrase. Podemos quitarlo. Como ven, aquí lo tenemos a este lado. Vamos a poner del mismo modo el nuevo almacenamiento. Así como estaba el otro, ¿verdad? Con eso hacia abajo. Del mismo modo, vamos a poner un disco mecánico de 500 GB. Este es una edición especial. Es muy rápido, es muy bueno. Y bueno, el cliente de esta máquina lo que quiere es almacenamiento. Sabemos que el SSD tiene más rapidez, pero este solo es de 128. Y el dueño de esta computadora pues quiere más almacenamiento y para él no es tan importante la velocidad. Entonces le estamos cambiando el de 128 por uno de 500 GB mecánico, ¿verdad? Vamos, esto va a tener al menos, la máquina se va a volver un poco más lenta, eso pasa con los discos mecánicos, pero al menos habrá más almacenamiento disponible. Correcto, nos queda un tornillo. Uno más. Ahí lo tenemos. Ahora, amigos, es acomodarlo nuevamente como estaba. Vamos ahí, vamos a
empujarlo. Ahí está empujado ya. Vamos ahora a sujetar los tornillos que habíamos quitado, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando en la máquina G3, una HP G3, excelente máquina. Muy bien, vamos a acomodar esto nuevamente como venía. Aquí está, bien, la batería. Para la batería, pues vamos a ver cómo la ponemos. Los contactos son acá en esta parte. Bueno, vamos a ver ahí. Eso solo de arriba, ¿verdad? Se acomoda desde arriba, no tiene mayor seguro. Ahora solo es sujetar los tornillos correctamente. Bueno amigos, ahora solamente es poner la tapa como estaba, acomodar cada tornillo y el ordenador pues ya estaría listo pues para lo que sigue, instalar sistema operativo de nuestra preferencia pues y empezar a usarlo. Espero les sirva este video, espero les guste, gracias por su comentario, gracias por sus aportes.